Y aquí tenemos este corte de picaña de Wagyu espectacular de Finca Santa Rosalía. Y lo vamos a hacer hoy un poquito especiado con esta pimienta negra de Telicherry espectacular de la India y este tomillo romero español de nuestra tierra, de la IB. Vamos a hacer un poquito de ajo picado. Lo vamos a añadir al mortero. Vamos a añadir las especias. Y le vamos a añadir un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra. Y añadimos sal sobre la picaña. Machacamos el ajo con las especias y el aceite en el mortero hasta hacer una pasta. Mirad qué nivel de infiltración tiene la picaña, espectacular. Y lo que vamos a hacer es echarle esta mezclita del mortero encima de nuestra picaña. Lo esparcimos bien y lo vamos a dejar aquí durante 3 cuartos de hora, 1 hora más o menos. Pasado este tiempo, vamos a poner nuestra pieza de picaña en una plancha bien caliente. No hace falta aceite porque ya tenemos todo este macerado. Mirad qué ruido y qué pinta tiene. Lo vamos a dejar simplemente 2 minutos máximo por cada lado, dependiendo del grosor de la pieza. Dios mío, cómo huele. Le vamos a dar la vuelta. Mirad qué tostadito tiene. Y también vamos a hacer un poquito la grasita de Wagyu, que es espectacular y quede bien crocante. Y sacamos nuestra pieza de picaña y la vamos a dejar durante 3 minutos para que nos suelte todos sus jugos. Momento de la verdad, vamos a ver cómo está nuestra picaña. Mirad qué corte en su punto totalmente. Se corta como la mantequilla. Ya tenemos nuestra picaña, le vamos a dar con esta salsita que ha salido, este juguito exquisito que nos ha salido de la plancha. Y vamos a degustar este corte de Wagyu espectacular. En la propia tabla nos lo hemos puesto y esto tiene una pinta de escándalo. Mirad. Brutal. Exquisita. Está súper tierna, sabrosa. Wow. Ya ha quedado, a ver, en su punto.